Trending News, noticias que son tendencia. Esto es Trending News. Trending News, noticias que son tendencia. Muy buenas noches, familia, bienvenidos. ¿Cómo andamos? Feliz nochecita para todo el mundo. Soy Monique, les saludo con muchísimo gusto. ¿A qué día el que hemos tenido hoy, de verdad? Mucho ajetreo, mucho trajín de un lado para otro. Y bueno, por eso es que nos estamos conectando hasta esta hora, pero con todo el cariño de siempre, ¿verdad? Para llegar a ustedes. Deseo que hayan tenido un gran día, que ya estén descansados en su casita. Y bueno, nada, que para toda la gente que nos permite acompañarles en su trabajo a esta hora, les mando un abrazo. Muchísimas gracias. Ay, oigan, no, bueno, ¿hace cuántos días estábamos celebrando? Pues que no iba a haber pleito por la herencia de Talina. Lo estábamos celebrando por todo lo alto y decíamos, ¡ay, qué bonito! Así debería ser siempre. No, pues no. No, pues no. Ahorita vamos a ver lo que está pasando con el tema de la herencia de la señora Talina Fernández. Pero por lo pronto, oigan, vamos a empezar viendo este video de Shakira. ¿Se acuerdan que apareció un elemento muy especial, un extra por ahí, en su video más reciente, Copa Vacía? Y Shaki compartió este detrás de cámaras de justo ese momento en el que este ser aparece en la escena. Él también quería salir, por supuesto. Vean nada más, vean el sustazo que se llevó Shakira. Espérenme. Acá lo tenemos. Vamos a ver el video de Shaki. Ahí está. ¡Ay, qué miedo, oigan! O sea que no era parte ni de la escenografía, ni era un extra, ¿verdad? La ratita que aparece en el video. Pero es que la vida luego es así, ¿verdad? La vida dice, no, falta un elemento importante en ese video, Shakira, que no incluiste, Shakira, ¿verdad? Entonces, 3-2, ratita, entra, por favor, a la escena. La ratita. Ay, pobre Shakira, y sin poder pararse a correr, no, por estar ahí metida en su cola de sirena. Véanla, pues. Ay, pobre Shakira, el gritazo que pegó. Está chistoso esto. Este video es tendencia en redes sociales, evidentemente. Y miren, aquí quedó al descubierto el efecto de la melena, ¿no? La peluca, o sea, usaron dos pelucas para este video y ahí quedó abajo la otra. Entonces, pues sí, claro, da el efecto de una super melena mega abundante y todo, padrísima. Y quedó al descubierto con la aparición de la ratita. Miren la ratita. Ahí las caras de Shakira, oigan. Las caras de Shakira. Pobrecita, y la desesperación, insisto, de no poderse mover, ¿no? Para salir corriendo de ahí. Está genial, y son de esos fragmentos que Shaki va compartiendo de detrás de cámaras, ¿verdad? Oiga, vámonos a otra información. Vamos a ver este video de Laura G. Fíjense que pues ya desde hace días se venía comentando, ¿verdad? Empezaron los runrunes sobre su supuesta salida del programa Venga la Alegría. Y bueno, pues también fueron insistentes los rumores sobre que supuestamente TV Azteca pues le había dicho bye bye, que te vaya bonito, ¿verdad? Pero bueno, en este video Laura G comenta efectivamente y claramente qué es lo que está pasando. Dice que no la corrieron. ¿Qué va a pasar con ella? ¿Por qué ya no estará en Venga la Alegría? Este próximo viernes pues ya es su último programa. Vamos a ver. Hace algunas semanas empezó a circular la noticia de que me iba de Venga la Alegría. No sé cómo se enteran de las cosas. A mí me sorprende muchísimo ver cómo en la pestaña desde las 6 de la mañana ya me la debería quitar. Espérense. Me la voy a quitar. Bueno, ya.
Entonces, hace... ¿Qué cosa? ¿Quién las quiere? Bueno, hace 2 semanas o 3 semanas empezaron a salir rumores de que me iba de venga, lo sacaron algunos periódicos, empezaron a opinar, empezaron a decir que me habían corrido, que si me iba a quién sabe qué lugar y todo. La realidad es que yo quería contárselos, pero siempre quieren arruinar mis planes. Y yo dije que se los contaría este lunes y que este lunes hablaría un poquito de todo lo que está pasando, porque son muchas cosas. Número uno, el 31 de julio, o sea, el 31 de este mes, se acaba mi contrato en Azteca. Hace 3 semanas el departamento de talento me habló para extenderme el contrato y para renovarlo, a lo cual yo estoy muy agradecida con la empresa porque siempre se han portado increíble conmigo y me han dado una oportunidad que nunca me había dado ninguna televisora y que me encanta que me han valorado y que me han dado ese espacio y la verdad es que me hace sonreír. Tomé la decisión de no renovar el contrato y creo que cada quien tiene sus razones y mi razón creo que es muy válida. Primero, llevo 6 años trabajando en una empresa maravillosa, pero estar en un matutino es muy demandante. Me refiero a muy demandante, es un programa que tienes que estar de lunes a viernes, como todos los trabajos, y yo lo sé perfectamente, cada quien no se critica absolutamente de nada. Pero estoy en un momento de mi vida en donde pues mis hijos están creciendo y no me quiero perder absolutamente nada de ellos. Si un día tenía fiebre uno, bueno, era un show porque no podía faltar a trabajar porque soy muy responsable. Y obviamente me generaba mucho caos de no poder estar o en el día del libro y en el día del quién sabe qué. Ya saben que los niños en las escuelas siempre hay 1000 compromisos. Principal, quiero estar con ellos. Quiero disfrutar estas vacaciones con ellos. Quiero ir más a Argentina, que es allá está la familia de mi esposo. Quiero gozarlos. Ustedes dirán, bueno, pero de 9 a 1 están en la escuela. Sí, tienen toda la razón, pero hay veces que se van y se tienen que quedar aquí en casa porque yo tengo que ir a trabajar y la verdad es que me cuesta mucho trabajo pedir permisos en el área laboral. Me acuerdo mucho de mi papá cuando yo un día estaba trabajando y le dije, y mis amigos se fueron a un McDonald's a comer y yo le decía, papá, es que yo quiero ir con ellos al McDonald's. Y mi papá me decía, ok, sí, pero ve y renuncia. Siempre sé profesional. Y creo que parte de mi compromiso es serlo. Entonces, parte de mi compromiso es también decir, hasta aquí estoy. Me encanta. Mi esposo tiene su propia empresa, entonces él es dueño de su tiempo. Él tiene mucha libertad. Y yo, la verdad, a mis 38 años, después de trabajar desde los 13 años ininterrumpidamente en la televisión, porque muchos pensarán que estoy aquí desde hace 2, 4, 5 años. No, la verdad llevo desde los 13 años trabajando en la tele y la tele es una de mis pasiones y me encanta. Pero creo que hacer una pausa también es válida. He reorganizado mi concepto de éxito. Antes para mí una persona exitosa era la que trabajaba todo el día. Entre más trabajos tuviera, entre más mostrara que era la más chingona, eso era una persona exitosa. Las personas que tienen hijos y que deciden criar a sus hijos al 100% entenderán mucho mi postura. Para mí una persona exitosa es aquella que puede equilibrar muchas áreas de su vida. Actualmente tengo 3 trabajos. Voy a renunciar a uno, no renové el contrato a uno. Por el tema de la familia, por tener más libertad con ellos, por poder irme sin tener que pedir permiso a un programa que la verdad merece todo mi respeto. Y número 2, que creo que esta es la parte también muy importante y que me van a entender, que me da muchísimo miedo. 1, claro que estoy renunciando o claro que estoy alejándome de un programa divino en donde es un horario cómodo, en donde es un sueldo cómodo y todos dirían... Bueno, pues ahí está.
la aclaración de Laura G después de muchos comentarios, pues ya dijo que no la corrieron, que ella decidió no renovar su contrato con TV Azteca, y es válido. La verdad es que si tiene la oportunidad de estar con sus hijos, de verlos crecer, de llevarlos a la escuela, de comer con ellos, de hacer la tarea con ellos, de asistir a todas las actividades que tienen los pequeños en las escuelas a lo largo del año, pues qué padre. Si tiene esa holgura, ¿verdad?, y la tranquilidad de que pues, su esposo tiene su propia empresa, que le va súper bien, pues qué padre, que le vaya muy bien a Laura allí, y bueno, pues ya regresará cuando quiera, porque miren, lo que sí es una realidad es que uno se retira un ratito, ¿no?, de lo que le gusta hacer, pero tarde o temprano, pues te empieza pues, ¿cómo se dice?, empiezas a sentir esa necesidad genuina, además, de volver a trabajar. Entonces, pues ya regresará. Laura G es muy talentosa y muy profesional, muy trabajadora. Y yo creo que cuando decida regresar, sin ningún problema, la gente y las empresas, pues le abrirán las puertas, ¿no? El día de ayer platicábamos, ya pasando a otra información, sobre Shocker, el luchador, que lamentablemente, bueno, pues recayó en el tema de las adicciones, pues muy fuerte, muy, muy fuerte. Y por este motivo fue ingresado a una... Pensábamos que estaba en una clínica de rehabilitación, así muy bonita y todo. Pues resulta que no. Él está en un anexo en la Ciudad de México. Y les platicaba que su mami... Ay, que por cierto, la señora San Juana Reina, que es la, le dicen la Viquina. Fíjense, la mamá de Shocker... fue, o es mejor dicho, la mujer que inspiró la canción de La Viquina, la que canta Luis Miguel. Ya luego les contaré la historia, pero ahorita me vino a la mente. Entonces la señora estaba comentando, ¿verdad?, desesperada, que le urge dinero para su hijo, pues para apoyarlo en el tema de su rehabilitación, pero para su operación. Y por eso decía ella que aunque venda su casa, aún vendiendo su casa, no le alcanzaría. Porque la operación que necesita Shocker para su carita, para su mandíbula, pues es muy costosa, muy, muy cara, porque necesita realizarle la cirugía, o bueno, se la realizaría pues alguien muy calificado, porque le he realizado muchas cirugías, y no queda, y no queda, y no queda. Entonces, ayer estuve buscando, marcando el celular directamente de Shocker, y contestaban, pero no me respondían, o sea, entraba la llamada... y veías que ya habían contestado, pero nadie te... Bueno, entonces me acordé que por ahí tenía otro teléfono donde alguna vez me contestó alguien más, una chica, y en ese momento que me contestó hace varios meses, cuando pasó lo de Chiapas, ¿se acuerdan? Que se peleó en Chiapas y que lo detuvieron y demás. Bueno, en ese momento ella me dijo que era la asistente, que Shocker no iba a dar entrevistas, en fin, ¿no? Que... nada más a un medio y que de ahí todos lo tomáramos. Entonces, finalmente ayer me pude comunicar, después de estar llame y llame, finalmente ella me devolvió la llamada y platicamos un poquito. Entonces, les quiero compartir pues parte de lo que platiqué con Isela, la esposa de Shocker. Fíjense que, pues yo no sé, y no le quise preguntar, ¿verdad? Pues no, para no ser impertinente, pero... yo no sé si estén divorciados o nada más estén separados. Digo, la verdad es que ella, por lo que ella me contó, es que es ella quien lo está apoyando en este momento. También me dijo que, bueno, tiene ya 3 meses Shocker en este anexo. Y pues dice que está muy bien. Vamos, pues, mejor para que ustedes escuchen un poquito. Y ya ahorita les proporciono el número de cuenta, porque mucha gente se quedó interesada con apoyar a Shocker. Vamos a escuchar un poquito esta plática con Isela. Me están regresando la llamada. Bueno. Sí, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias, señorita. Le saluda Monique Buitrón. ¿Es el teléfono? Bueno, es la oficina de Shocker. Así es, que se lo ofrecí, ¿de dónde me llamas? Gracias, tengo el gusto con Isela, ¿verdad? Isela Jiménez. Hola, mucho gusto. Soy Monique, te estoy llamando de un canal de YouTube de noticias que se llama Trending News. Ah, ok. Hermosa, fíjate que estamos tratando de contactar a la señora San Juana, la mamá de Shocker, para poder apoyarla.
Sabemos que ella necesita ahorita mucho apoyo y en nuestro canal hemos realizado diferentes tipos de apoyo y la comunidad tiene mucho interés. Yo le he estado dando seguimiento a esta nota de Shocker y con todo el respeto que él nos merece y su familia. Gracias. Queremos ver, hermosa, de qué manera podemos sumarnos y apoyarles. Pues mire, en este caso, él es mi esposo. Ah, ok. En este caso, ella habló para pedir la ayuda económica para lo de su cirugía. Ok. Entonces, tiene él una cuenta bancaria. Si gusta, se doy el número de cuenta bancaria y le pueden hacer depósito de lo que ustedes gusten. Ok. ¿La cuenta está a nombre de él? De él. De José Jair Ciño Soria Reina. Perfecto. Ahora, pensamos por las palabras de la señora San Juana, que este apoyo era sí para su cirugía, también... Sí. Pero pensábamos que para su tema de rehabilitación. También es parte de... Porque ahorita está en un anexo de rehabilitación. Ajá, entonces es parte donde se tiene que hacer, en este caso yo hago el pago semanal, yo soy la que me encargo de llevar la despensa tanto de comida como económica, de comida, de limpieza, lo que se le tenga que llevar de comer y pues estar al pendiente. Ellos están en Guadalajara, lo que es su hermana, su hermano y ella. Aquí Yair, Shocker está aquí en la Ciudad de México y nada más está conmigo. Solo contigo. Y yo soy la que lo visito cada 8 días, nada más que ella fue la que hizo la petición. Ah, ok. Sí. Oye. Pero en realidad, si quieren aportarle, ayudarle, yo les doy el número de cuenta que está a nombre de Yair y ya, efectivamente va para él. Ok. Oye, hermosa, fíjate que estábamos comentando, no sé si tú sepas de este tratamiento, porque, ay, los anexos son horribles, hermosa. Ahí donde está muy bien. ¿Sí? Está muy bien, sí. Oh, okay. Sí, me han hablado miles y miles de personas que me ofrecen clínica, me ofrecen cambiarlo, me ofrecen, y hasta incluso sin costo extra. Okay. Sin costo, nada, ni algún nada. Pero al final la decisión la tiene él. Y si su gusto de él es estar ahí, adelante. Ah, ok. Soy la única persona que lo ha visto desde que está ahí. Ok. Entonces, en este caso, si él me dice cámbiame, lo cambio. He hablado con 2 o 3 personas por teléfono, le han ofrecido clínicas, le han ofrecido otros lugares. Incluso ayer habló con una persona de una entrevista de un medio de revista y le ofreció. Dijo, no, gracias, aquí estoy muy bien. Okay. Ah, bueno, es que es muy querido tu esposo. Por eso muchos estamos interesados en apoyarlo. Sí, tengo muchísimas entrevistas, muchísimas propuestas, muchísimas ayudas. Y yo estoy muy, muy, muy agradecida. Ajá, al final yo sé que mucha gente lo quiere y mucha gente no, pero bueno, bienvenidos los que lo quieren. Sí, yo creo que somos más los que lo apreciamos Sí. ¿No? Fíjate que hay un tratamiento, hermosa, no sé si sabes, el que tomó Pablo Montero, Gustavo Adolfo, chip, ¿no? El del chip, nena. Sí. Dicen que es buenísimo. Me lo ofrecieron, pero para empezar, necesita él estar, como quien dice, un tiempo sin consumir para poderse desintoxicar. Ah. Posteriormente, que él logre el tiempo sin consumir y poderse desintoxicar, pasa, como quien dice, a la siguiente etapa. Uh-huh. Y así sucesivamente. Entonces, prácticamente él tiene poco. Él tiene prácticamente para 3 meses. Ok. Ajá. Entonces, sí me han comentado, incluso la chica de ayer de la revista nos ofreció eso. Uh-huh. Él habló con ella muy feliz, muy a gusto, muy de acuerdo, pero... Para sacarlo de ahí, él no quiere salir de ahí. Okay. Porque al principio, cuando estábamos buscando ciertos lugares, nadie lo quería aceptar, sino va por su propia voluntad. Entonces, fueron pocos las personas que me tendieron la mano. Y decidí llevarlo ahí. Al principio, pues, como todo, no le gustaba muy bien, pero ahora está feliz en ese lugar. Ay, qué bueno. Lo importante es que lo traten bien, porque, hijo, hay cada historia. Sí, está muy, muy bien. Okay. Te digo, yo lo veo cada 8 días y ayer fue la última vez que lo vi. Ay, bueno, eso nos deja un poquito más tranquilos, sí, ¿verdad? Sí, él está muy bien. Qué bueno. Y bueno, pues lo que necesites, si en algo te podemos apoyar, si también tú como su esposa requieren algo, pues por favor dinos. ¿Y crees que me puedas mandar por WhatsApp los datos bancarios para que claro la gente que quiere claro apoyarlo que sí. lo haga? Mándame. Bueno, pues ahí está un poquito esta plática con la esposa de Shocker. El día de ayer, después de mucho estar, insiste, porque pues sí queríamos saber en qué lo podemos apoyar. Y sobre todo después, ¿saben después de qué? De ver, pues, entrevistas con la mamá de Shocker.
donde la señora se ve muy preocupada y muy desesperada, y pues ella fue la que reveló que lamentablemente él volvió a consumir pues una sustancia muy fuerte que pues lo pone muy mal, lo pone muy mal. Y yo admiro muchísimo, no saben cuánto, a las esposas de pues de los luchadores o de estos personajes, ¿verdad? Que después andan en el jolgorio, en la fiesta, ¿verdad? Y cuando requieren un apoyo o un soporte real de gente que los quiere de verdad, no las fans que van y se meten ahí con ellos, no, nomás porque son famosos, no. Ahí están las esposas, ¿no? Qué linda Isela que está pues apoyándolo en todo. Y les voy a poner el número de cuenta, ahí está, para quien guste apoyar a Shocker de manera directa, pues estaría padre, porque aunque está en un anexo, la verdad es que los gastos pues sí son muchos, ¿no? Les tienen que llevar su comida, pagar pues su estancia en ese lugar. Como escucharon a su esposa, pues ya Shocker tiene 3 meses en ese lugar, mínimo tiene que estar 6 meses, o sea que todavía va para largo, 3 mesecitos más, y ojalá que después de eso puedan ya ponerle el chip, que yo sé que le está funcionando muy bien a Pablo Montero, a Gustavo Adolfo Infante, a Diana Golden, y muchos, muchos artistas ya se han puesto ese chip. Entonces, y les ha funcionado, oigan, les ha funcionado muchísimo. Esta empresa de los chips tienen presencia en Querétaro, en Torreón, de donde es Pablo Montero, y sé que ya están en miras de abrir otra sucursal aquí en Cancún o en la Riviera Maya, pudiera ser en Playa del Carmen, donde vive Pablo Montero, y en una de esas igual y se termina asociando con ellos, ¿no? Sería un buen ejemplo, efectivamente, que la gente vea por todo lo que ha pasado Pablito Montero y que ahorita está bien. Bueno, eso estaría padrísimo, eso estaría padrísimo. Vamos a saludarlos antes de ver un video que colgaron en las redes sociales, un video de la señora Silvia Pinal. Pues nada más para que veamos, ¿verdad? Estemos todos tranquilos, básicamente, por todos los rumores que hay, pues sobre todo en los últimos días, que han estado entrando y saliendo diferentes médicos de su casa. Carmelita Valenzuela, ¿cómo andamos? Feliz noche. ¿Cómo andamos? Yusmi, Ellen Sugo, Consuelito Nieto, Isidro Peña, como siempre, gracias. Gire G, Wamba Hulk, hola Wamba, saluditos. Rebe Lisa, hola Castillo, un abrazo fuerte. ¿Quién más? Luz Moreno, Marisela Novelo, Fabi Mar. A ver, espérenme, porque aquí ya se me atoró el chat, vamos, ahí está. Marisela Novelo, saluditos, muchas, muchas gracias. Angie Mineiro, Maricruz Alfaro, desde Los Ángeles, un abrazo hasta Los Ángeles, California. María Imelda Ambriz, David Rodríguez, Ingrid Cabrera, gracias, muchas, hasta Chicago, un abrazo. Carmelita Valenzuela, muchísimas gracias. Ay, mi querida Zetalim, Clau G, también saludos, ya te extrañaba, dice mi Clau, yo también, mi amor, pero a veces así hay días que a fuerza tenemos que salir a atender asuntos, ¿verdad? Algunas diligencias que solo uno de manera personal puede atender. Gracias, Airita Hernández. Bonita noche, martes. Sofi Torres, Emily Cove, abrazo. Luis Estrada también, muchísimas gracias. Bendecida noche, querida Selene. ¿Cómo estás, Selene Muñoz? No sabes la angustia que le entra aquí a toda la comunidad cuando no te vemos en el chat. Cuéntanos cómo va todo, Selene. Por favor, platícanos, hermosa. Yo deseo que todo esté mejor, ¿verdad? Que todo esté bien. Hola. Huelma Aldave, querida Monique, mi like es el número 2, qué emoción, aquí te espero para disfrutar tus noticias, gracias Huelma, un abrazo muy fuerte. Consuelito Nieto, Dolly Sonia, aunque no leas mi saludo, siempre estoy dando like y siguiéndote, saludos desde Zitácuaro, Michoacán. Dolly Sonia, un abrazo enorme mi amor, muchas gracias. Ay, oigan, en Michoacán, qué horror, fíjense que andaban, ya ven que hay muchos perritos en las calles. Pues andaba en un como parque, no les pongo las imágenes porque están muy feas, un tipejo salió al como, es como, no, parece como, no tanto un parque como un lote baldío, una cosa así. Entonces salió un tipejo a darle de comer a los perritos de la calle y ahí van todos los perritos, se acercan al tipo, todos a comer, bien emocionados, moviendo su colita y todo. Ay, oigan, los envenenó a todos. No, qué cosa tan fea, de verdad, esta gentuza. Es sorprendente cómo hay personas que actúan de esa manera, con el corazón y la mente fría, ¿verdad? Y hacen estas barbaridades. Qué horror, de verdad. Ceci Gallardo,
He esperado toda la tarde para verte en vivo. Mi Ceci, una disculpa, mi vida, pero a veces hay que salir a atender diligencias. La Bonitilla, aquí nerviosa porque ya van a salir los resultados de mi hijo a la universidad. Ay, vas a ver que todo va a salir bien. Vas a ver que sí, Bonitilla. Y luego nos cuentas, mi amor, por favor. Pau Gushi, Yas Quesada, Sadi Manualidades, un abrazo. Mari Vega, Bijujam, saluditos. Sofi García, buenas noches, muchas gracias. Maite Medina, Mari Sosa, María Pérez, también un abrazo. Mary Yolis Enrique, saluditos. Guille Gutiérrez, ¿cómo andamos? Buenas noches. Martali, Cinti Dávila, también abrazo. Ingrid Cabrera, como siempre, nuevamente gracias. Sandy Bell, Teresita Vázquez, te dejo mi like. Muchas gracias, mi Tere preciosa. Selene, que todavía no nos comenta. Pandita Cheli, comenta Pandita Cheli. Primeramente ya di mi like, llegando cansada después de un largo día de trabajo y me conecto llegando para relajarme. Saludos y bendiciones para ti, tu esposo, mi pandita. Disfruta, mi amor, relájense a gusto, a gusto. No sé por qué yo hoy todo el día pensé que era sábado, de verdad, no sé, se me fue el santo al cielo, ¿eh? Hola, polvo y momia, ¿cómo estás? Bonita noche, qué gusto verte siempre en el chat. Mari Lex, saluditos también. Bueno, vengan, vamos a ver este video que colgaron en las redes sociales, ¿verdad? La familia Pinal. Bueno, sí, es que no podemos decir Guzmán Pinal porque Silvia Pasquel, pues no es Guzmán. Vamos a ver lo que dice la hermosísima diva, doña Silvia Pinal. A todos los que están preocupados por mi salud, quiero decirles que estoy perfectamente bien, aunque no lo quieran creer. Sí, que sí, estoy bien. A todos los que están preocupados por mi salud, quiero decirles que estoy perfectamente bien, aunque no lo quieran creer. Sí, que sí, estoy bien. Ay, qué hermosa, qué hermosa. Pues eso nos da gusto, saber que está bien, nos da mucho gusto. Y decíamos ayer, suban un video, hagan algo, pues. No sé, eso sí no sabemos, si hoy se presentó o estará presente en la entrega de los premios Bravo. Pues ojalá que no, ¿verdad? Para que siga así de bien como la vemos en el video. Claro, es un video muy chiquito, pero pues la vimos bien, ¿verdad? Con mucha actitud y buen ánimo. Oigan, antes de ir, ay, esta nota está triste, oigan. ¿Quién recuerda a este actorazo? Actor, actorazo, ¿a poco no? Don Alfonso Iturralde. Pues él falleció el día de hoy a sus 73 años de edad. En paz, descanse. Oigan, sus villanos. ¿Se acuerdan de las villanías que hacía? Tremendo actor el señor, tremendo actor. Paz, descanse. Bueno, hemos estado comentando, bueno, no hemos estado comentando, comentamos nada más una vez, porque tampoco es que hayamos estado hablando sobre este tema de manera redundante o insistente. No. Sí comentamos lo que pues es un rumor muy fuerte en las redes sociales y me refiero a, aquí está, ¿verdad?, a la supuesta separación de la hermosa Montserrat Oliver y su esposa, Yaya. Entonces, lo que sí comentamos es que, pues supuestamente a Yaya, pues no le agrada mucho la idea de que Monse pase tanto tiempo con Yolandita. Entonces, pues yo no sé si le molestó a Yolanda, no las vi molestas, las vi como sonrientes, pero no es que, pero no nada más yo lo manejé, he visto ya que en otros canales también están manejando esta información. No lo hacemos con la intención de decir que Yola es la culpable. No, por supuesto que no, para nada, porque Yola hizo un comentario en un video que no puedo poner por tema de derechos, en su programa, ¿verdad? Con su estilo, ¿no? Ya ven que Yola tiene un sentido del humor maravilloso. Entonces estaba diciendo, oigan, andan diciendo que por mi culpa. No, yo no soy la culpable. No, Yolandita hermosa, nadie dijo que tú fueras la culpable, mi amor. Más bien los runrunes giran en el sentido de que supuestamente a Yaya no le agrada mucho la idea de que Monse pase demasiado tiempo. Pero hasta ahí, y además lo dijimos con todo el respeto, ¿verdad? No, tú no eres la culpable, Yola, por supuesto que no. Oigan, pues vamos con otra información. Fíjense que quienes se pueden convertir en papás muy pronto es esta parejita. Oigan, ¿cuántos años llevan ya casados? 18 años. Eso es mucho para una pareja del espectáculo. Ahí está Noelia y Jorge Reynoso. Muchos años. La realidad es que no les auguraba
la gente, o sea, más los periodistas, no les auguraban como mucho éxito en su matrimonio. Él estuvo casado con Pilar Montenegro, ¿se acuerdan? También mucho tiempo. Y fíjense que ellos pues quieren ser papás. Ellos ya después de 18 años, evidentemente, han logrado consolidar una historia de amor bien bonita. Les está yendo súper bien, pues profesionalmente hacen muchas cosas. Son empresarios, tienen muchos negocios. Noelia le va excelente con sus redes sociales. Y pues ojalá que lo logren. Evidentemente, pues no sé si sea por un tema de la edad, hormonal, pero finalmente ellos decidieron que van a alquilar un vientre, así como lo hizo Ricky Martin, como lo hizo Miguel Bosé y como lo han hecho muchas celebridades. Ellos van a pues sí, optan por esto, por un vientre de alquiler, para pues convertirse en papás. Y fíjense que me estaba acordando, ojalá se les dé. Sobre todo cuando la gente tiene este deseo muy fuerte de convertirse en papás, pues ojalá que lo logren, ¿verdad? Me estaba acordando de justo el año pasado, ¿se acuerdan? Por ahí de abril más o menos, cuando los envenenaron a los dos. Y sobre todo Jorge se puso súper mal, estuvo a punto pues de desvivir. Fíjense, ellos se encontraban en un hotel de Beverly Hills, en el Four Seasons de Beverly Hills. Entonces, me acuerdo perfecto porque fue una nota que trascendió muchísimo, ¿no? Entonces resulta que ellos llegaron a hospedarse y de pronto, a las horas de que ya estaban en su habitación, alguien tocó en su habitación, llamó a la puerta, sale Jorge y recibe una canasta con frutas, con manzanas, con duraznos, con peras. Pero no llevaba tarjeta ni nada y lo pusieron pues ahí en la mesita. Entonces Noelia pide comida a la habitación, les llevan la comida y justamente ponen las charolas de la comida junto a la canastita de la fruta y en eso se le ocurre agarrar una manzana o una pera, no me acuerdo, y le empiezan a arder las manos, pero a arder muy fuerte. Entonces Jorge le dice, suelta eso, o sea, tal vez trae algo y eres alérgica. Y lo dejó Noelia. Entonces empezaron a comer, pidieron pollo. Y empiezan a comer y ella se empieza a sentir mal. Entonces pensaron que era por el pollo. Y Noelia pues se tomó unas pastillitas, dijo, pues cuando te da diarrea, ¿no? Y como que se le quitó porque ya ni terminaron de comer. Bueno, pues espérense que el día siguiente pues andaban en su habitación, en su suite, y de pronto Jorge voltea y ve la canasta pues con las frutas bien bonitas y Jorge agarra la manzana y le da una mordida. No, hombre, se ha puesto en cuestión de segundos muy mal. Se empezó a poner pues morado. Ya no podía respirar, se desvaneció, se estaba ahogando con su propia lengua. Noelia tuvo que auxiliarlo y al mismo tiempo con el teléfono llamando a la gente del hotel, subieron rápido. En esos hoteles afortunadamente están muy capacitados para cualquier eventualidad de este tipo. Le inyectaron algo como para abrirle, ¿verdad? Y que no se les ahogara en lo que llegaba el servicio de emergencia. Llamaron al 911, directo a urgencias. Lavado de estómago y no sé cuánta cosa más le hicieron para desintoxicarlo y efectivamente los doctores dijeron que habían encontrado en su sangre y en su estómago pues algo muy tóxico. Entonces empiezan las preguntas, incluso intervino el FBI porque parte de los negocios que hace el esposo de Noelia pues algo trabajan para el gobierno, no me pregunten qué, pero bueno, trabajan con el gobierno. Entonces empezaron las investigaciones y tuvieron que relatar todo, desde cómo se hospedan, a qué hora llegó la canasta con las frutas, quién la entregó. Investigaron a los empleados del hotel, a todos los empleados del hotel que estuvieron en ese turno. Y la verdad es que después ya ni me acuerdo en qué acabó la historia, pero me acordé ahorita, porque pues así es la vida y hay que tener mucho cuidado. Porque imagínense ustedes, alguien te da un regalo y pues tú no sabes con qué intención te están enviando un regalo o un detallito, algo que aparentemente pues es insignificante o hasta pues un detalle lindo, ya mira una canastita de fruta, qué bonito detalle, ¿verdad?
Pero pues eso les pasó y me estaba acordando. Y qué miedo, porque por poco y no la cuenta Jorge. Noelia, como sea, pues ya no siguió comiendo, ya no volvió a tocar las frutas. Pero pues yo creo que Jorge no relacionó los síntomas que había tenido Noelia y se le olvidó y mordió la manzana. Entonces tengan mucho cuidado ustedes también. Fíjense que, por ejemplo, los empresarios así poderosos, los líderes del mundo, los políticos, los presidentes de las potencias, bueno, yo creo que todos los presidentes, cuando van a una comida, a un evento público, siempre piden que la persona que sirvió la comida la pruebe primero. Eso es algo que hacen de ley. Entonces, su equipo, su DT trabajo, tienen a su equipo de avanzada, que es el que se va primero. Si están en el evento y terminando el evento, va a haber una comida con otros líderes o fuera de su casa donde habitan, mandan a su equipo de avanzada e incluso tienen, viaja obviamente el médico del presidente o del político, del empresario, con ellos siempre, y dentro de su equipo de trabajo hay personas que trabajan exclusivamente en eso, en catar, en probar los alimentos y las bebidas antes de que las pruebe el presidente, porque ya han pasado cosas así. Bueno, Maximino Ávila Camacho, dicen que murió envenenado y que fue su propio hermano, que después ya fue presidente, ¿verdad? Manuel Ávila Camacho. En una comilonga en Puebla, pues estaban comiendo bien rico y que el molito y todo, terminó de comer y se empezó a sentir muy mal. Y tácale, tácale, adiós. Y pues sí, a partir de ahí, que pues todo mundo aseguraba que lo habían envenenado, y curiosamente después su hermano se convierte en presidente de México, pues dicen que a partir de esa experiencia, todos los presidentes mandan a alguien a que primero prueben, ¿verdad?, lo que se va a comer el presidente. Y hacen que lo pruebe el chef que preparó los alimentos y una persona de su equipo de trabajo. Miren pues, ¿verdad? Miren pues qué cosas. Leo mensajitos, ¿cómo de que no? Vénganse, vamos a leer mensajitos. Qué feo, me acuerdo de un político en Estados Unidos, lo envenenaron, se salvó, pero quedó deformado. Rosita Flores, es que sí pasa mucho, mi amor, de verdad, sí pasa mucho. De hecho, ¿se acuerdan de Gaby Spanik? Un beso, mi Gaby, te adoramos. ¿Se acuerdan que hace 13 años Gaby Spanik pues tenía una muchacha trabajando con ella y se la llevó a vivir a su casa y todo? Cuando su hijo estaba chiquitito, era un bebé como de 2 o 3 añitos. Y de pronto el niño se empezaba a poner mal. Y al pediatra, ¿no? Calenturones, vomitaba, se desmayaba. Decían, pues, ¿qué tiene el niño? Gaby estaba grabando novela en esa época, no me pregunten cuál. ¿Qué novela estaba grabando La Usurpadora? Bueno, el caso es que Gaby se empezó a poner mal también. Y un doctor dice, a ver, necesitan hacerse estudios, pero bien profundos de todo, de sangre, de orina, de popó, de todo les hicieron estudios, ¿verdad? A Gaby y a su bebé. Y resultó que estaban, que tenían ya cierto tiempo consumiendo una sustancia, pues veneno, veneno, pero que se las daban en dosis pequeñitas en sus alimentos, poco a poquito, poco a poquito. Entonces, pues resulta que cuando entra la policía a investigar esto, pues van a la casa de Gaby para ver qué estaban comiendo, cómo preparaban los alimentos y a empezar a investigar a toda la gente que trabajaba cerca de Gaby. Incluso investigaron a parte de la producción de la novela donde trabajaba en ese momento Gaby Spanik, porque decían, bueno, evidentemente te han estado envenenando. ¿Pero quién? ¿Puede ser alguien del trabajo? ¿Te llevas mal con alguien? ¿Cómo te atienden, no, la gente con la que trabajas, etcétera? Entonces, cuando llegan a la casa de Gaby Spanik, empiezan a revisar todo. Y cuando entran a la habitación de la asistente de Gaby, pues donde descubren que tenía el frasquito. Y coincidió con la sustancia que había arrojado en los estudios médicos de Gaby del bebé. Y se acuerdan que la metieron a la cárcel a la muchacha, estuvo 2 años en prisión. Entonces, pues sí, le pasa a mucha gente, que por cierto se va a reabrir este caso. Ya mañana les platico más, pero me acordé ahorita justamente porque sí, a mucha gente le pasa. Dice Zeta Lim, ¿pero qué gana la gente con ser tan mala? Pues yo creo que lo disfrutan, mi amor.
Yo creo que lo disfrutan. O sea, es una cosa horrible de verdad que pensar que hay gente así, ¿no? Dice Marcelita Comsoc, Monique, ¿por qué crees que el presidente de Rusia tiene esa mega gigante para no tener contacto directo con la gente, para que no, pues, le hagan lo mismo? Pues sí, para que no lo envenenen. Claro, imagínense ustedes los líderes políticos mundiales, los presidentes de las potencias mundiales, no, bueno, ¿verdad? ¿Cómo se cuidan? Qué fuerte lo de Noelia y su esposo, por eso uno tiene que tener cuidado con lo que le dan Zairita Hernández, ¿sí? No me acuerdo qué artista, un fan le mandó unos dulcecitos y todo. Ay, déjenme, ¿ustedes no se acuerdan? Que fue muy sonado ese caso, muy, muy sonado ese caso, que le dieron en un evento pues un regalo, o sea, una bolsa llena de dulces. Y empezó a comerse los dulcecitos, estaban envenenados, oigan. Entonces no era un fan, no era un fan. Tengan ustedes mucho cuidado, por favor. Andreita Rodríguez dice: el sacerdote de mi pueblo también lo han querido envenenar con comida y desde entonces ya no recibe nada de nadie. Ay, oigan, qué feo que la gente sea así. Buenas noches, saludos a toda la familia Trending. Noemí Puente, un abrazo, mi amor, muchas gracias. Ceci Lagunas, te extrañé, Monique, todo el día de hoy. Vi series coreanas de Netflix. Ay, mi Ceci, un abrazo, mi vida. Muchas gracias. Guau, qué fuerte lo de Noelia. Muy fuerte, mi amor, muy fuerte. Imagínate, si hubiera estado su esposo solo ahí en la habitación, que ella se hubiera metido a bañar y ni cuenta se hubiera dado. O sea, ahí se hubiera quedado. Ahí se hubiera quedado, ¿no? Híjole, sí está fuerte. Qué padre se ven tus... ¿Qué? Qué padre se ven los mensajitos. ¿Cuáles mensajitos, mi amor? Ay, no entiendo. ¿Qué mensajitos? Cuéntame, por favor, porque no veo qué mensajitos, Naranjita Terán. ¿Qué mensajitos están apareciendo? ¿O qué mensajitos estás viendo tú, mi amor? Porque yo no veo ningún mensajito. Y yo, tan comelona que soy, todo lo que me invitan me como. Dice Marilex, tengan cuidado. Pues es que, ¿cómo vas a pensar que alguien que te está ofreciendo un taquito o algo lo está haciendo con mala intención? Pues no, no, no vamos con esa mentalidad por la vida. Mari Carrión, un abrazo fuerte, hermosa. Hay que cuidarnos con lo que comemos y, co y, ¿qué? Y nos dan armonía profunda, un abrazo. ¿Quién más? 2 años se me hacen poco, Marcelita Comstock. ¿Sabes por qué la dejaron solo 2 años, mi amor? Y aquí se va a poner bien buena esta historia. Ay, pues se las voy a platicar de una vez. De una vez se las platico. Resulta que después de 2 años, bueno, poquito antes de cumplir los 2 años en prisión, la asistente de Gaby Spanik mandó, o más bien solicitó, ¿verdad?, su defensa, que realizaran nuevos peritajes independientes a estudios a Gaby y a su bebé, y que nuevamente los compararan con la sustancia que encontraron en ese botecito en su habitación en la casa de Gaby Spanik. Entonces mandan a hacer estos estudios, estos peritajes independientes, pues a particulares, y resulta que sale negativo, que no eran compatibles, que la habían incriminado, que ella es un angelito, y que la dejan en libertad. Entonces todo el mundo empezó a atacar a Gaby, diciendo que era una malvada, que en realidad era una villana, no solo en las novelas, sino que en su vida real, y que porque habían culpado a la muchachita, ella argentina o paraguaya, ¿se acuerdan? La asistente. Bueno, pues resulta ser que gracias al supuesto hijo de José José, que se acuerdan que salió, que lo denunciaron por pensión alimenticia, lo demandaron por pensión alimenticia, y que le hicieron un ADN, una prueba de ADN. Y que salió positiva. La prueba de ADN de... Ay, se me olvida el nombre de este chico, perdón, que canta muy bonito. Que dice que es hijo de José José. Perdónenme, se me olvidó su nombre. Entonces, él está denunciando a la persona que realizó el peritaje. Porque entonces lo que está diciendo es que esta persona supuestamente se vende para realizar peritajes y alterarlos, fabricarlos, ¿verdad? Y elaborar los resultados según le convenga a la persona que lo está contratando y que le está pagando supuestamente un dineral, ¿verdad?
Entonces, a partir de que Manuel José, ya me acordé, a partir de que Manuel José dice, lo voy a demandar porque este señor mintió. En realidad el peritaje, el ADN salió negativo. Yo no soy el papá de este niño. Pero este señor se vendió y dijo que era positivo. Entonces, con esta prueba de ADN falsificada o alterada, llegaron con el juez y el juez dijo, ah, usted es el papá, tiene que dar pensión, órele. Entonces, a partir de que se hace público el nombre de este perito y su rostro, gracias a Manuel José, Gaby Spanik estaba viendo las noticias y dice, ¿qué? Es el mismo perito que realizó el peritaje particular al asistente que los había estado envenenando. Entonces, con este argumento, se va a sumar Gaby Spanik, para apoyar a Manuel José y para pedir que se vuelva a abrir su caso. Y ya lo dijo Gaby muy enojada. Van a exigirle a las autoridades mexicanas que este perito rinda cuentas ante la ley. Y entonces, lo van a hacer muy público y muy mediático por si hay más personas que han perdido algún juicio, algún caso, ¿verdad?, en los que este perito haya participado con sus peritajes particulares. Entonces va a poner muy sabrosa esta historia, muy, muy sabrosa y muy interesante, porque bajo estos argumentos sí se puede reabrir el caso de Gaby Spanik, porque le fue muy mal. ¿No se acuerdan ustedes? Esto pasó hace 13 años, cuando se burlaban de Gaby, de su bebé, muchos periodistas, desacreditaron lo que a ella en realidad le pasaba, a pesar de que gente de la producción en Televisa decían, es que es verdad, de Televisa, ya no me acuerdo, fue hace tantos años, pero gente de la producción decía, es que sí se desmaya, es que sí se pone mal Gaby mientras está trabajando, es que su niño también se ha puesto mal. A pesar de los testimonios y de que el primer peritaje realizado por la autoridad salió positivo y compatible con la cochinada que tenía esta muchacha, casualmente después el peritaje que ella mandó a hacer independiente con este señor salió negativo. Entonces imagínense la que se va a venir. Y pues sí, yo creo que sí hay posibilidades de que se reabra el caso de Gaby Spanik. ¿Quién más comenta? Marianita, saludos, mi querida Marianita. Se me va la señal, no sé si es por la tormenta. Aquí se ha estado yendo la luz a lo largo del día también. Linda noche, Carmelita Castañeda, un abrazo. Hola, qué gente tan perversa al envenenar a los perritos, espero que el karma los alcance. Alex H., primero que los alcance la policía, ¿verdad? Que los encuentren a la persona. Sabemos que fue una persona, es lo que ha trascendido en las redes sociales. ¿Qué ganan con hacerle eso a la gente? ¿Por qué son tan perversos? Es increíble que se crean estos cuentos, Marcelita Comstock. La única comida que acepto con confianza es la de mis familiares, como tías, cuñadas y ya. Dice Ceci Lagunas, Dios nos cuide. Pues sí. Mariposita Regia, ¿cómo andamos? Te mando un abrazo muy fuerte. Buenas noches, Manuela Corral. ¿Cómo estás, Manuelita? Hacía días que no te leía. Gracias. Guille Gutiérrez, Nélida Rojas, también buena noche. Ya se me fue. Bueno, vamos a continuar, vénganse, con más información. Vean qué bonito video, Qué bonito video. Espérense primero, antes de ver el bonito video. Vamos a ver este mensaje, hablando de maltrato animal, que todos los días, qué horror, no. Este mensaje de Leti Varela, ella es la titular de Brigada Animal de la Ciudad de México, y es importante que sigamos difundiendo este tipo de mensajes para continuar haciendo conciencia y que algún día, por el amor de Dios, acabe el maltrato hacia los animales. En 2 días hemos rescatado a 4 perritos del maltrato animal. Tristemente, 2 de estos casos se registraron en la Alcaldía Benito Juárez. El primero sucedió en la colonia 8 de agosto, donde un sujeto golpeaba con todas sus fuerzas a Nala. El otro hecho, en la calle Pestalozzi, un hombre azotaba a 3 perros contra una ventana. Ambos fueron denunciados ante la Fiscalía de la Ciudad de México. Son buenos resultados de la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero no estamos satisfechos. Necesitamos de la colaboración de todas y todos ustedes para denunciar el maltrato animal.
No basta con grabar videos, hay que acudir ante la autoridad para que se apliquen las sanciones que corresponden conforme a la Ley de Bienestar y Protección Animal de la Ciudad de México. Entre todos y todas podemos frenar esta terrible ola de maltrato animal. Entre todas y todos podemos impulsar el respeto a todos los seres sintientes. Pues sí, lo que siempre decimos, hay que documentar, pero también hay que denunciar. Las denuncias se pueden hacer en línea desde tu delegación, si es en la Ciudad de México, puedes reportarlo a la propia Leti Varela. Les recomiendo que la sigan en sus redes sociales, principalmente en Twitter, donde ella misma te responde y manda toda su brigada a los rescates de los animalitos. Están realizando un gran trabajo en PAOT y yo los felicito porque la verdad es que siempre nos responden en la medida de la rapidez que les es posible, porque tienen todos los días muchísimas denuncias de maltrato animal. ¡Qué horror! Ahora sí vamos a ver este video tan hermoso. Esto ocurrió en el metro. Un jovencito perdió su mochila. En esa mochila llevaba documentos muy importantes y llevaba el único dinero que tenía. Un trabajador del metro encontró la mochila y se la regresó con todo completito. Y el chico no lo podía creer, vea nada más. Ay, oigan, yo también quiero llorar otra vez. Ahí tiene su mochila, no se pasa nada. Y todavía le dice que le quiere dar algo, ¿verdad?, para apoyarlo, para gratificarlo, y el señor pues no lo acepta, y creo que el señor hizo lo correcto, porque es un muchachito. No sabemos si le acababan de pagar o si iba a realizar un trámite, pero para ponerse así, para conmoverse de esa manera, evidentemente pues eran documentos muy importantes y era su único dinero. Oiga, nuestro reconocimiento a este señor, ojalá exista más gente así. No sé en qué, dónde pasó esto, en qué estación de metro, no tengo ni idea. Aquí lo importante es el mensaje que nos deja este video y el acto, pues, de este caballero honrado. ¿Así que tu carro o el celular? Es que se me olvidó mi mochila. Espérame. Es que se me olvidó su mochila aquí. ¿En algún lado? ¿En dónde va a salir? Posta, va a salir. ¿Qué fue lo que pasó? Se me olvidó mi mochila. ¿En dónde se te olvidó? En el vagón, venía del hospital metropolitano. ¿Por qué venías? Ah, es en Monterrey, esto es en Monterrey. Ok, oigan, qué padre, qué bonito. Okay. Pues que tengo a mi mujer embarazada y entonces ya dio a luz y traigo toda la papelería aquí, dinero y... ¡Oh! Es que estoy viendo el video junto con ustedes, al mismo tiempo. No, pues imagínense. Ah, está bien chiquito, está muy chiquito, oigan. No, pues sí, con razón estaba muy conmovido, ¿verdad? Pues el dinero para el parto y para los pañales y la leche, el bebé. Pues todos los documentos, ¿verdad? Entonces ya, muchas gracias aquí al señor que me la pudo recuperar. Muchas gracias, de veras. No sé cómo se lo va a pagar, pero lo haré de veras. No, muchas gracias, de veras. Ando desde Félix Hugo Gómez hasta acá buscando la vagón por vagón y... Y pues lo importante, le digo, era el dinero, la documentación. Híjole, yo pensé que la había dejado en un vagón o algo, pero no, no. ¿En dónde la dejaste? Pues que yo recordé dejarla en un vagón. Sí, pero... Qué bonito, qué bonito. Estas acciones hacen una gran diferencia. Y si todos fuéramos así, yo creo que pudiéramos ir construyendo o reconstruyendo el tejido social tan descompuesto que tenemos en este país. ¡Qué belleza de señor! ¿Alguien lo conoce, oigan? ¿Alguien conoce a este señor? Ojalá pudiéramos encontrarlo, localizarlo. Y si alguien lo conoce, mi gente de Monterrey, pues sería lindo que nos pudieran hacer favor de contactarnos con él. Porque las buenas acciones deben tener recompensas y pues ojalá que le podamos dar una sorpresa o algo al señor, ¿no? Qué bonito, oigan,
Bonito. Bueno, ¿qué dijimos hace unos días? A ver, que qué cosa tan bonita, que qué padre, que Coco Levi y el pato, pues todo en armonía después de que murió su mami, que no iba pues a haber pleito por la herencia. ¿Vea? El propio pato dijo que pues se iba a repartir entre todos la herencia de Talina, ¿vea? Su hermano Coco y sus sobrinitos, los tres hijos de Mariana Levy. Pues resulta que no, oigan. Vamos a ver qué caramba dice la revista TV Notas. Ellos son los que dan cuenta de lo que supuestamente está pasando al interior, pues, de esta familia. Ahí está. Otro testamento, otro pleito. Y es que efectivamente, siempre que alguien se va, pues lo que agobia es el tema del testamento, porque decimos, híjole, a ver si no hay problemas, a ver si no hay broncas, ¿verdad? Y pues la verdad, qué triste que pues estas cosas pasen, porque imagínense, yo creo que el sueño de cualquier mamá o cualquier papá, pues cuando se están yendo, pues es pensar o creer que no va a haber problemas con sus hijos. Vamos a ver a continuación. Sí, vamos a ver pues qué es de lo que da cuenta la revista TV Notas. Pero fíjense, fíjense. Y eso quedó documentado en video. Fue el propio Pato el que dijo, ¿se acuerdan? Que pues una semana antes de que falleciera la señora Talina Fernández, él la llevó a que ajustaran su testamento. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Porque aquí vimos el video. Entonces, pues esto al parecer está haciendo mucho ruido en la cabecita de Coco Levi, ¿verdad? Aquí va a ser interesante cuando, bueno, no sé si Coco lo vaya a hacer público, porque quien siempre estaba pegado a su mamá, pues era el pato, ¿verdad? Porque incluso vivía ahí mismo. Y Coco pues vive con su esposa aparte y demás. Entonces el que se enteraba de absolutamente todo, pues era el pato. Y evidentemente Coco, pues yo creo que se siente así como, me estás ocultando cosas, ¿por qué no me enteré de esto y de esto? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que dice la revista TV Notas. Vénganse conmigo, vámonos para acá. Ay, Talina, oigan, ¿por qué se va la gente buena? ¿Por qué? Pues bueno, ahí estamos viendo, ¿verdad? Este encabezado que dice, de acuerdo con una amiga de la fallecida Talina Fernández, Coco Levi acusa a su hermano Pato de haberse gastado los bienes de su mamá. Bueno, esto de que nunca han sido muy cercanos, eso siempre se ha dicho. Eso siempre se ha dicho, ¿no? Pero no, yo más bien pienso que no es tanto que no sean tan cercanos. Pues no, Coco hacía su vida, trabajaba pues en otras cosas muy diferentes. Pato pues trabajaba con su mamá, era su productor, por eso es que estaba más tiempo con él, ¿no? Pero no, no, yo no creo, que es propiamente que estuvieran alejados o que tuvieran problemas. Pero bueno, pues ya se va a cumplir un mes de que se fue nuestra Talina preciosa, oigan. En fin, bueno, vamos a empezar a ver, ¿no? Se va a cumplir ya el primer mes de la partida de la querida Talina, ¿cómo van las cosas? Bueno, responde la amiga de Talina, la supuesta amiga. Es un sentimiento que aún estamos procesando todos los que la amábamos. Hay días en que aún no nos cae el 20 de que ya no está. Pregunta, bueno, comentario de la revista, se manejó que todo estaba bien en ese aspecto y que todo había quedado claro. Entonces la amiga responde, eso se dice. El problema principal es la casa de las Lomas, donde vivió Talina toda su vida. Si las cosas están estipuladas como dicen que están, la casa se dividirá entre sus hijos María e incluso los nietos José Emilio y Paula. Entonces, bueno, pues habrá cinco dueños de la casa. Esta es la fachada de la casota de Talina Fernández ahí en las Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México. Entonces aquí comentan, en el funeral los vimos bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ellos estaban un poco distanciados desde hace algunos años porque Talina procuró más a Pato que a Coco. Aunque cuando vino el problema de Coco, por las denuncias, ¿se acuerdan ustedes? El año pasado, bueno, Talina acompañó a su hijo mañana, tarde y noche. Hubo un acercamiento, pero siempre se mantuvieron ciertas diferencias entre ellos. Bueno,
Estas semanas, ¿cómo ha sido su relación? Ya hubo enfrentamientos porque Coco se ha dado cuenta de que han desaparecido cosas. Siente que Pato lo está vendiendo todo para sobrevivir e insiste en que vendan la casa en cuanto se abra el testamento, cosa que Coco no quiere. ¿Y los demás qué dicen? María ya se los dijo, que a ella le vale la casa y las propiedades, por ella que se venda todo, que le den su parte y desaparece de sus vidas. Esta parte sí la creo, y ahorita la comentamos, ¿no? Esta parte de María, ahí está, María, sí la creo porque, acuérdense ustedes, cuando hace algunos años María, la hija de Marianita Levy, lo dijo públicamente, que las cosas no habían estado claras, ¿verdad?, con su herencia, etcétera. Y bueno, pues ella señalaba a su tío, a uno de sus tíos. Yo no sé si a Pato o a Coco, pero por eso sí creo que sean palabras de María, porque no hay una buena relación con sus tíos, eso es una realidad. De hecho, un tiempo se distanció de Talina por lo mismo, porque ella sintió que Talina no la apoyó y apoyaba a su hijo. En las cuentas no claras, ¿verdad? Y eso lo dijo María en algún momento. Entonces, pues qué mal que esto sea de ser cierto, qué mal que esto pase así. Y pues no sé si tengan un inventario. Recordemos que Talina Fernández le gustaba coleccionar muchas cosas, arte y muchas cosas de sus viajes. No sé si propiamente esto sea costoso o qué tan costoso sea. Ahora, respecto a la casa, a la venta de la casa, vamos a ver una imagen de la fachada de la casa completa, y la realidad es que pues está muy descuidada. Yo no sé al interior de la casa cómo luce, ¿verdad? Porque pues no lo sabemos. Sin embargo, si vemos la fachada, pues observen, las jardineras están, pues sí, en mal estado. La fachada, vamos a darle un zoom, ahí está. se ve como enmohecida la pared, ¿no? El muro. Entonces, pues no sé cómo sea por dentro la casa. Es grande, sí es grande. Ahí vivió Talina pues prácticamente toda su vida. Ahí nacieron sus hijos, crecieron sus hijos. Y pues sí sería muy triste, de verdad, que ahorita, que todavía no se cumple ni siquiera un mes de la partida de su mamá, pues que ya tengan estas diferencias, pues va a estar muy complicado, ¿no? Y lo que yo también pienso que puede ser un problema es este tema de por qué Pato llevó a la señora que modificara su testamento. Pato lo dijo muy claro. El día que murió Talina, él dijo que el doctor, un mes antes a él, le dijo que su mamá estaba muy delicada, pero que él no le quiso decir nada. Entonces, una semana antes de que muriera, fueron a modificar su testamento. No conocemos evidentemente el testamento. Lo único que sabemos es que Pato dice que quedaron todos en el testamento. ¿A qué porcentajes, qué para cada quien? Pues no sabemos eso. No sabemos si la casa quedó a nombre de él y el jarroncito a nombre de Coco, ¿verdad? Y la camioneta a nombre de María, o no lo sabemos. Eso se sabrá evidentemente una vez que abran el testamento, y pues si no están de acuerdo, pues evidentemente pues iba a ser un lío esto. El hecho de que Pato quiera vender la casa de su mamá y que Coco no quiera, pues evidentemente va a generar mucho conflicto, porque entonces van a decir, sí, pues ahí está la casa, pero si no nos ponemos de acuerdo, ¿de qué sirve que esté ahí la casa? ¿La vamos a habitar todos, ahí vamos a vivir todos, o cómo, no? En fin, siempre es un tema complicado esto de las herencias, sobre todo cuando hay un hijo que ha sido más, o que siente el otro, ¿verdad?, que su hermano ha sido más protegido, más apoyado, pero pues ojalá esto no sea así. Sin embargo, esto último sí me llama la atención y sí lo creo, por lo mismo que en su momento ya dijo María, de las cosas y las cuentas no claras, vea, con sus dineros en su momento. Pero bueno, vamos a leerlo, a ver qué opina el público conocedor. A ver, ¿qué dice?
¿Qué dice Chavita? Saludos, Janet Cano, que un rico cafecito y espumoso. Hay que vivir la vida y disfrutar lo que una trabajó y que los hijos hagan lo suyo. Teddy Co. Hola, Teddy, saluditos. Pues sí, pero yo sí pienso que los papás también trabajan como para dejarle algo a los hijos. Que no es obligación, no, no es obligación, porque la obligación del papá o la mamá es darles educación y enseñarles a ellos a trabajar y a ganarse la vida. Yo creo que esa es la mejor de las herencias. Pero si ya hay, pues, algo material que dejar, pues lo más correcto creo que sería reunirlos a todos, ¿no? A ver, chamacos, la cosa va a estar así, ¿no? Para que no se me anden peleando. Y de una vez se los digo, mi testamento va a quedar así, así, así y así, para que no se anden peleando. Ahora, hay muchos papás que heredan en vida a los hijos. Pero de todas maneras, al final, ellos se terminan quedando con algo. Cuando mueren, pues eso, algo que se quedan los papás, pues es el motivo de disputas y pleitos horribles e innecesarios. Yo no vendería la casa de mi madre, la pongo en alquiler o que vivan algunos de los nietos, pero no la vendo, dijo Jam. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque a Talina le costó muchísimo mantener esa casota. Ella fue muy feliz en esa casa y, bueno, también vivió momentos muy complicados. Pero, pues bueno, pues ya será cuestión ahí, mi amor, de qué tanto aprecien ellos eso. Ahora, debe ser difícil para Pato, yo quiero pensar, despertarse y ya no ver a su mamá. Debe ser muy complicado también. Pero bueno, ya veremos qué deciden ellos. Irmita Maciel, buenas noches. Te extraño mucho, te quiero como si fueras parte de mi familia, ya que somos solo mi hijo Santiago y yo. Bendiciones por siempre a ti, a la comunidad Trending. Qué linda eres, Irma. Yo te mando un abrazo fuerte, mi amor, y a tu pequeño Santiago también. Muchas gracias. Qué lindos los dos. Bueno, Bijo Ham comenta que no vendería la casa. Iris Martínez, saludos. Minerva Benito también. Hay que dejar todo en orden para no dejar problemas. Pero ¿sabes qué pasa, hermosa? Que muchas veces, aunque dejen las cosas en orden, no falta quien no esté de acuerdo. Y empiezan los líos, empiezan los líos. Hola, Octavio Infante, ¿cómo estás? Feliz noche. Gracias, Armonía Profunda. Siempre hay problemas entre los hermanos con las herencias. Y yo pensaría que no, porque pues Talina, una mujer que muy educada, que evidentemente esa misma educación se la dio a sus hijos, respetuosos ellos con todo mundo, en el sentido de educados, no de otras cosas. Y pues, pero pues no sabemos y tampoco podemos opinar más, solo deseamos que no, que esto no sea un conflicto para ellos, ni para los muchachos. Isabelita Sad, bendecida noche, saludos desde Metepec, un abrazo muy fuerte, gracias. Elpi Trending nuevamente, gracias. Anilú comenta, ¿qué comenta Anilú? Porque, ay, ya se me fue lo que comenta. Gons y Gons, la herencia destruye familias completas por ambición. Anilú, cuando hay dinero de por medio, hasta el parentesco se pierde. Bien que lo sé, las herencias aún con testamento crean divisiones, hasta en las mejores familias pasa, comenta Anilú. Yo le digo a mi mamá que venda su casa y que lo disfrute, Zaira Hernández. Eso es excelente. Eso está padrísimo. Que disfruten ellos sus cosas. Dice, así hay que repartir las cosas en vida. Y listo, problema resuelto, dice Teddy. Ver para creer. Es como la casa de mis padres. Como solo está mi sobrina, yo le aconsejo que no la venda. Que ponga las cosas en alquiler o las casas en alquiler y que nunca le haga caso a su futura pareja de vender. Sí, no se dejen influenciar, porque luego se despilfarran el dinero y adiós casa y adiós todo y adiós esfuerzo de los papás, que hacen mucho esfuerzo y mucho sacrificio, ¿verdad? ¿Qué pasó con la hija de Mariana Levy, Janet Cano? Pues allá anda, mi amor, le está yendo muy bien a María en sus exposiciones. Es una gran fotógrafa, le está yendo padrísimo. Solecito Sánchez, si heredan en vida, los corren, mejor que sea una sorpresa. Si se pelean los padres, no los verán, opinión personal. Fíjate que sí, Solecito, hay papás que dicen, a ver, esto es para ti, eso es para ti, eso es para ti, y esta casa va a ser para ti, pero ya que uno se muera, ¿verdad? Y pues resulta que sacan a sus papás de la casa. Ay, no, también hay hijos muy ingratos también.
Dice Gabrielita, no, en vida no, porque luego los hijos sacan a los papás. Hay muchos, sí, hay muchos casos así justamente. Mary Rodríguez, la casa de mis abuelos paternos no está heredada a nadie. Pero cada quien, no, pero ¿qué? Cada que alguien se separa, allá llegamos primos, primas, tías, tíos, sobrinos, sobrinas, y nomás, ¿qué? Yo nomás tengo mi seguro de vida. Mary Rodríguez, eso es importante, eso es importante. Si de verdad se quiere dejar a los hijos protegidos, un seguro de vida. Eso sí, ¿eh? De cajón, de cajón. Porque posiblemente, sobre todo si no tienes una masa hereditaria, si no tienes una propiedad o algo que dejarle a tus hijos, un seguro de vida los deja protegidos. Eso es bien importante, ¿eh? Sí, que sí. Y no lo vean como un gasto innecesario, es una inversión y es pensar en los hijos, ¿verdad? Cuando uno ama a sus hijos, piensa en los hijos. Entonces, y hay además como diferentes opciones de seguros de vida según las posibilidades de cada quien, ¿verdad? Pero luego gastamos el dinero en puras tonterías y esto me parece que sí es algo importante y finalmente, pues la verdad es que los papás pues, no son para toda la vida y un seguro de vida pues es tranquilidad, es como estar pagando por tranquilidad y por seguridad para los hijos, no importa la edad que tengan, ¿verdad? Hola, excelente noche, Margarita Hernández, un abrazo, mi amor, ¿cómo estás, hermosa? Un abrazo muy fuerte, gracias. Avi, mi suegro dejó testamento y todo en orden, dejó dicho que no se vendiera la casa y a los hijos les valió y la vendieron. Bueno, pues es que ya, o sea, pues ya se van los papás, pues ya qué hacen, ya los hijos toman las decisiones, pero lo importante es que no se peleen, ¿verdad? Hola, fíjate que mi esposo ya heredó a los hijos, tiene dos de otro matrimonio y uno conmigo, ya puso a nombre de cada uno una propiedad y hasta que muera los dos hijos podrán, hasta ahí llegó mi querida Lupita Álvarez tu mensaje. Florinda del Campo Verde, Florecita, perdóname mi Florecita, linda noche para ti, para Poncho, con cariño desde Iztapalapa, un abrazo Florecita, gracias. No siempre hay problemas, mis cuatro hermanos y yo súper bien con nuestra herencia, gracias a Dios, que bueno, eso está padrísimo, pero la realidad es que en la mayoría de las ocasiones, pues sí, siempre hay líos y problemas y la gente se pelea y no hay necesidad. Yo le dije a mi mami que venda su casa y que se vayan a viajar, eso está padre, me parece una excelente opción, porque además pueden disfrutar de esa manera viajando todo lo que trabajaron los papás. ¿Quién más opina? Buenas noches, Cheo Ramos. ¿Cómo encuentro a las personas que dices de protección a los chiquillos? Cheo Ramos, en PowNot, mi amor. PowNot, a ver, déjame ver, los traigo de una vez conmigo, ya que estamos por acá. Ay, ¿qué estoy haciendo? Aguántenme. Sí, es importante que ustedes conozcan a dónde pueden denunciar de manera inmediata cualquier caso de maltrato hacia los animales. Eso es fundamental. Entonces, seguirlos en las redes sociales, tenerlos ya bien ubicados para que cualquier denuncia inmediatamente, ¿verdad? Y la verdad es que la gente de PAO siempre nos atiende, ¿eh? Son un amor de verdad. Esta es la cuenta oficial de PAO en Twitter. Ahí todo el tiempo están activos, todo el tiempo respondiéndole a la gente y haciendo campañas justamente para ser responsables con los animalitos. Y hacen entre otras cosas, ¿eh? Temas de medio ambiente, por supuesto. Entonces esto está padrísimo. Miren, está en adopción Greta. Porque los perritos que ellos rescatan les cambian la vida. Eso es bien importante. Miren, Molly, Niebla. Ay, 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 es una pitbull que fue rescatada del maltrato, tiene un carácter juguetón y cariñoso, daré la oportunidad para hacerme en tu canal. Y aquí está el WhatsApp de PAOT, para que ustedes escriban en caso de estar interesados, en adoptar alguno de los perritos o para alguna denuncia. Ay, este caso estuvo horrible, oigan, muy, muy feo. Fíjense, retiraron de un inmueble en Tlalpan a 19 gatitos que se encontraban hacinados en una acción coordinada con FIDAMPU, la Fiscalía de la Ciudad de México y la Brigada de Vigilancia Animal y la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero vean nada más cómo tenían estos animalitos. Vean, pobrecitos gatitos. Esta gentuza, yo no sé, es que de verdad la gente disfrutará hacer esto.
Porque si no los puedes, si no tienes la capacidad de tener a los animales de manera digna, pues no los tengas. Pero hasta parece que disfrutan estas cosas. Y entonces, si ustedes siguen, pueden seguir también a Mariana Boy, a Leti Varela, para que estén al pendiente, sobre todo esto es en la Ciudad de México, de las campañas de vacunación, desparasitación, esterilización, y eso está padrísimo. Y qué gusto nos da, de verdad, ver que cada vez más los gobiernos se están contagiando de este ánimo de la sociedad civil, de pues hablar por los animales, ser la voz de los animales. Entonces, como ven, bueno, pues aquí hay mucha información, muchísima, muchísima información en temas de medio ambiente, de respeto hacia los animales. Bueno, pues esto ya pasó. Este caso sí lo reportamos y lo pasamos aquí también. Todo lo que ven en verdecito es lo que nosotros retuiteamos también. Entonces, pues qué padre. Ahí está, familia, para la gente que quería la información para estar en contacto con Paut. Síganlos en Twitter y cualquier cosa rapidito denuncien a ellos y ellos los atienden. Y además atienden súper bien a la gente, con mucha educación, o sea, están bien capacitados. Están muy bien capacitados. Entonces leemos últimos mensajitos antes de despedirnos, familia. ¿Quién más? Sari Mar. ¿Cómo andamos, Sari? Ya le dije a mi mamá, se me repite mucho ese mensaje. Buenas noches, yo por eso les digo a mis hijos que no les voy a dejar nada, nada. Que su herencia es su estudio. Mi casa, cuando yo muera, que le gusta, a mi hija que le gustan los perritos, va a ser su albergue para perritos. Ay, Eradio, eso está excelente, me parece muy bien, esto está padrísimo. Hay que gastarse la herencia, como decía Armando Manzanero, Elizabeth García, Minerva Benito, gracias, aquí mi esposo Roberto acompañándome a ver tu programa. Hola, Roberto, muchas gracias a los dos, qué lindos, un abrazo. ¿Quién más? Ya puse mi like para la mejor. Ay, Iris Martínez, qué linda eres, mi amor, gracias. Buenas noches, acá estamos en shock, pues, híjole, sí, 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 desvivieron a un activista en Veracruz, a Zaima Zamora, en Poza Rica, una cosa terrible, que bueno, se comenta en redes sociales y de hecho hay fotografías de ella con Adán Augusto y se comenta que era parte de su equipo o su coordinadora de campaña en el sureste, pues qué pena, la verdad es que sí, las imágenes son fuertes. Esto ocurrió llegando a su casa. Qué mal, qué mal. En paz descanse, por supuesto. Miroslava Juárez, te quiero mucho, mi linda Monique. La mejor herencia, yo también, mi amor, te mando un abrazo. La mejor herencia son nuestra carrera universitaria para salir adelante. Y si nuestros padres nos quieren heredar, ya es decisión personal. Amo a mis padres. Qué bonito, qué bonito. Alba García, te saludo desde Atlanta, Georgia. Un abrazo, muchísimas gracias. Yanetita Cano, también saludos. ¿Quién más anda por aquí abajo? A ver, Paps González. El mismo día que sepultamos a mi hermano, mi cuñada le pidió a mi mamá la mitad del terreno de su casa. Le dijo que si no me lo daba, si no me lo da a mí y a mis hijos, que es lo justo, quería hacerlo. Ay, Paps, no te entendí, mi amor, está un poquito enredado. Monique, prófugos, please, dice Octavio. Hoy no tenemos prófugos del ácido fólico, pero mañana les prometo que sí, mañana les prometo que sí. No es que, ¿qué dice Monique? Nunca escribe, pero siempre te veo. Tosita Hernández, yo te mando un abrazo, mi amor, qué linda eres, muchísimas gracias. Erika Olmedo, el domingo quise darle croquetas a un perrito de la calle y momentos antes la gente le había aventado piedras, me mordió algunas puntadas, perdónenme. De los efectos, pero la gente es mala con ellos. Evidentemente, si yo lo habían agredido, te acercas tú con buena intención de alimentarlo, pues el perrito ya está asustado y todo ciscado. Ahí está gente, de veras. Listo, mi like. Ahora mi saludo para ti, para Poncho, familia Trending, Norita JR, muchísimas gracias. Abrazo muy fuerte, gracias. Bijujam, es algo que se habla en vida, porque también hay padres que son malos. Si mis padres fuesen complicados desde hace décadas, hubiese volado. Ay, qué bonito. Llenan aquí los pajaritos o las urraquitas. Como siempre, fue un placer verte en vivo, Monique. Un mega abrazo, descansa, saluditos. Miroslava Juárez, un abrazo, mi amor. El placer todo mío.
Ay, Janet Cano, gracias, mi amor. Gracias. Un regalo, membresías de Trending. Ay, muchas gracias. Un beso, mi amor, Janetita Cano. Qué hermosa eres. Muchísimas gracias, mi amor. Qué bella. Gracias por la información. Dios te bendiga. Descansa, linda noche. Chío Ramos, un abrazo muy fuerte. Gracias a ti, mi amor. Sofos también. ¿Qué dice? Misteriosos caminos sigue la vida. Fíjate que hay hijos muy malagradecidos, comenta Danita. Yo siempre le aconsejo a mi mamá que con su pensión, que la disfrute, que es su dinero, que con tanto esfuerzo lo ha obtenido y que no anteponga algo de nosotros, sus hijos. Qué bueno que sean considerados con sus papás, eso está padre, porque ya trabajaron toda su vida, ¿verdad? Ahora es momento de disfrutar, de consentirlos, de apapacharlos. Quienes tengan a sus papás, ámenlos mucho. Karime López dice, el mismo banco te paga el costo de tu casa poco a poco como pensión hasta que mueras, y si sobra ya no le, ¿qué? Ya no lo dan, así también se puede para que no estén de avariciosos. Pero entonces se va a perder el resto del dinero, imagínate. Qué tristeza para su familia, gente tan mala. Ya no hay lugar a ya no hay seguridad en ningún lugar, pues no. Hola, te ha faltado. Miroslava, saluditos nuevamente, qué linda eres, mi amor, muchísimas gracias. Gaby Trending, pues me imagino que para que no lo sigan usando, espero que rastreen para evitar que sigan haciendo eso, que te regresen tu dinero. ¿Qué le pasó a Paps? No entiendo de qué hablan, chicas y chicos. Solecito Sánchez, mi suegro no dejó testamento y sus hijos se pusieron de acuerdo. Se repartieron lo que había por partes iguales y todo en santa paz. Pero eso pasa cuando la gente es civilizada, cuando la gente es educada y cuando realmente hay amor familiar, ¿no? Cuando no, pues no les importa mi vida. Albita García, buena noche, muchísimas gracias. Gracias, gracias. ¿Quién más opina? El domingo, bueno, lo de las croquetas, pero ¿cómo estás tú, mi amor? Coméntanos, Erika Olmedo, ¿cómo estás con lo de la mordida del perrito? Fíjate que hay hijos muy malagradecidos, yo siempre, bueno, eso ya es que se están repitiendo los mensajes, se están repitiendo. Monique, yo nunca maltrato a los animales, pero a partir de que adopté un cachorrito, un pastor belga, ahora es como si fuera mi hijo más pequeño, lo amo, muy bien, pandita. Teresita López, un abrazo muy fuerte, mi amor, muchísimas gracias. Como siempre, gracias, Teresita. Cristi y amor, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, mi amor, bonita noche. Familia, pues muchas gracias a todos, a toda Lupita Salazar también saludos. Aide Moreno, buenas noches a todos en tu programa. Dios los bendiga siempre y los cuide. Aida Moreno, un beso, mi amor, te lo agradezco muchísimo. Que tengan una noche bien bonita, bien bonita. Si yo contara mi historia con las herencias, dice Maril, pues cuéntalas, mi amor, tú cuéntanos. Isidro, nuevamente, muchísimas gracias. Descansen, por favor, tengan una noche bonita. Son ya las 11 de la noche con 52 minutos en el Caribe mexicano. Les dejo un abrazo con todo mi cariño y muchísimas gracias. Y si Dios nos permite, nos vemos y nos escuchamos el día de la mañana aquí por Trending News. Bye, bye, con permiso, soy Monique, muy buenas noches. Trending News, noticias que son tendencia. Esto es Trending News. Trending News, noticias que son tendencia.